La comunidad del barrio 12 de octubre respaldó las propuestas de Claudia Margarita Zuleta, candidata a la gobernación del Cesar. ¿Ustedes creen que el Estado puede hacer algo para cambiar esa realidad? Yo estoy absolutamente convencida de que tenemos que cambiarla, de que lo podemos hacer y que el Estado tiene una gran responsabilidad. A todo eso me refiero cuando digo es necesario cambiar el modelo político. Vamos a decirles a los que han gobernado durante más de 20 años, ¿saben qué? Muchas gracias, pero ya está bueno, ¿no? Ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya no queremos más de lo mismo. Vamos a darle oportunidad a una nueva generación de líderes. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Una nueva generación de gobernantes. Como cuando usted tiene una empresa y la empresa iba bien y de pronto empieza a irle mal y mal y mal. Y usted dice, oiga gerente, ¿sabe qué? Aquí hay que hacer un cambio de la administración. Vamos a cambiar la administración por una gente que venga con nuevas ideas, con nuevas prácticas, que esté preparada, que esté demostrado, que sabe hacerlo y que venga a ponerle amor, sentido de pertenencia, a sacar adelante una administración que invierte en la gente y que cambie todas esas cifras desastrosas que en materia económica y social hoy nos están afectando. ¿Qué es lo que proponemos entonces? Este departamento, aquí donde ustedes y yo vivimos, aquí vivimos 1.329.000 cesarenses. Y este territorio, créanme, está dotado por Dios de innumerables oportunidades para generación de riqueza. Nosotros aquí tenemos de todo, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué puede hacer rico un territorio? ¿Tener minas? ¿Carbón? ¿Gas? ¿Petróleo? Nosotros tenemos todo eso. ¿Qué puede hacer rico un territorio? ¿Tener tierras fértiles, agua, ríos, ciénagas? Nosotros tenemos todo eso. ¿Qué puede hacer rico un territorio? ¿Tener arte, cultura, expresiones creativas para hacer de este un territorio del turismo y de la cultura? Nosotros tenemos todo eso. ¿Qué puede hacer rico un territorio? Una ubicación geográfica estratégica que le permita acceder a los puertos, acceder a las carreteras, acceder al comercio. Nosotros tenemos todo eso. Quiero que usemos todas esas potencialidades del Cesar y hagamos de este un territorio próspero, próspero en materia económica. ¿Y cómo? Jalonando 5 sectores de desarrollo para los cuales tenemos vocación. Vamos a jalonar el sector agropecuario y agroindustrial. No nada más para sembrar café, sino para procesar ese café, para secarlo, molerlo, industrializarlo y venderle a Colombia y al mundo el mejor café orgánico que tenga este país. Lo podemos hacer, tenemos más de 130.000 hectáreas disponibles, de las cuales hoy menos de 25.000 están sembradas.